Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Los días lunes y viernes a las 8 de la noche, la cartelera en su cuenta en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Los días martes a las 9 de la noche, hora de Lima, Perú, 10 de la noche, hora de New Jersey, Estados Unidos, 11 de la noche, hora de Santo Domingo, República Dominicana. Nos sintonizan en Onda Latina Radio y Televisión en www.tuondalatina.com. Mundo del piano, desde Alemania, con Mónica Cárdenas. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida a la cartelera. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. El gusto es para mí. Siempre las puertas abiertas de este programa serán para ti. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Pues últimamente muy estresada, muy ocupada. Parece que el mundo de la composición está bastante interesante desde diferentes puntos, ¿no? Interesante para el público, interesante para mí, porque crear es realmente increíble, es una experiencia increíble. Y pues entre que he sacado el último disco, entre que he hecho un video, entre que he hecho entrevistas, pues, y a pesar de la pandemia, sí que ha sido un poco estresante. Pero Claro. estoy feliz realmente con el resultado. Está muy, muy bien. ¿Por qué estás feliz? Cuéntanos. Porque es que la experiencia que estoy viviendo ahora es increíble, ¿no? El interés que está tomando muchísima gente por esta obra que acabo de componer para piano me da muchísima satisfacción. No pensé que iba a tener tanta acogida y por eso es que realmente estoy muy contenta, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En un mundo de crisis, es un mundo de oportunidades también. Pues sí, parece mentira, ¿no? Pues son polos opuestos, pero sí. Es un mundo de oportunidades y ahora que estamos tan comunicados con todos estos aparatos, Claro. entonces nos podemos comunicar de un extremo del mundo al otro y eso hace todo más interesante, ¿no? Así es. Más intercambiable culturalmente. Exactamente, si no, no podríamos estar haciendo este programa entre Alemania y Perú, para todo el mundo. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Eso mismo. Maestra, ¿cómo te inicias en el piano? Bueno, en mi casa siempre han habido instrumentos. Oh, ya, por ahí viene, por ahí viene, ya. Entonces, pues, una herencia de mi abuelo que dejó en casa un piano, mi abuelo Filomeno Ormeño. Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo, Filomeno Ormeño fue un maestro del piano y famoso con la música en Radio Nacional. Filomeno Ormeño, acompañado del maestro Lucho de la Cuba, y en la percusión estaba Máquina Monserrate. Parte de la historia y la música criolla del Perú, Mónica. Qué buen Wow, abuelo, qué buen abuelo. qué buen abuelo. Entonces, pues, como digo, mi abuela también violinista profesional de la Orquesta Sinfónica. Pues en mi casa, entonces siempre se escuchó música, ¿no? Claro. Yo recuerdo muy niña haber escuchado sinfonías. Inclusive nos sentábamos con mi abuela, mi hermana también, ella es violinista también de profesión. Nos sentábamos tan pequeñitas a escuchar con mi abuela detalladamente la música, ¿no? Y pues luego surgió la idea de que estudiásemos música, de seguir los pasos de los abuelos. Y allí comenzó todo. Me inscribieron en el conservatorio, pasé el examen, ingresé y bueno, y ahí empezó todo, ¿no? Pero cuando uno es chico no se da cuenta Claro. que va a ser carrera en ese sentido, ¿no? Dice, ya bueno, vamos a probar. Pero después, poco a poco, con los consejos de los profesores, pues uno se da cuenta de que la cosa va en serio, ¿no? Y Claro. pues allí comenzó el estudio serio, horas diarias de cursos, de ir al conservatorio todos los días, de que entre el colegio y el conservatorio
buscar un momento para practicar, otro momento para hacer las tareas del colegio. Para mí era difícil porque todos los días yo recuerdo acostarme a las 12, 1 de la madrugada, porque tenía que hacer el conservatorio, ¿no? Y en la noche dejaba las tareas del colegio. Pero no renegabas. Era muy joven para renegar, ¿no? Es que... Porque era lo tuyo, pues, era lo tuyo, era lo que te gustaba. Y era estudio, sí, me gustaba. Claro. Y pues, y después ya pensaba yo, bueno, después de esto me imagino que me iré a algún lado a estudiar, ¿no? Y empecé a buscar, postulé a becas, y entre una de ellas salió la beca a lo que era la Unión Soviética. Y me fui para allá a estudiar. Otro mundo totalmente diferente. Pero discúlpame, ¿te gradúas en el conservatorio? Me graduó, adelanté cursos teóricos y dejé hasta el final la parte de carrera pianística. ¿Ya? Y hice un examen, ¿sí? Era requisito también para la beca, tener un diploma. Uh-huh. Y bueno, y al poco tiempo de dar ese examen, yo ya tenía la beca en la mano. Me fui a Moscú. ¿Te fuiste a Moscú? Me fui a Moscú, allí viví 4 años, entre Ucrania, Kiev y Moscú, Rusia. Dime una cosa, ¿y tus padres? Bueno, yo siempre he tenido el apoyo. Ya, nunca, que te dijeron, anda. Sí, jamás me dijeron, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. Es que eso ya era sabido, que si yo tenía pensado y decidido también irme, en ningún momento me iban a decir no, ni se te ocurra. No, al contrario, tuve todo el apoyo. Y mi hermana también. Mi hermana fue a Francia. Estudió en Francia. Vamos a invitar a través tuyo a tu hermana al programa. Ah, bueno, muy bien. Claro, claro que sí. Dime, ¿y solita te vas, viajas? ¿Te vas a Moscú? Viajo, sí. Llegas no hablaba ruso. Claro. Llego a Moscú y me recibe el secretario de la embajada, con una señora también que pertenecía a la embajada, y con una traductora rusa que llegaba a un grupo ese mismo día de latinoamericanos, y el mismo conservatorio también mandaba un traductor, ¿no? Uh-huh. Pero los de la embajada fueron súper amables. Con el tiempo conocí al embajador, que también fue casi como un padre, diría yo. Nos apoyó en todo. Y bueno, y esta traductora nos llevó a un hotel, a todos los de habla hispana. Ahí nos quedamos unos días hasta que había que hacer otra vez un examen, esta vez presencial, porque antes el examen era por una grabación. Ajá, ya. Y pues pasé el examen y me quedé. ¿Y de qué constó ese examen, Mónica? Ellos preguntaban, por ejemplo, qué programa tenía yo en dedos. Lo normal era llevar un compositor de cada época. Me refiero desde barroco hasta moderno. Ellos decían, por ejemplo, leían el programa y decían, a ver, toca esto. Y toqué un pedazo solamente. Dijeron, gracias, suficiente. Chao. Ahí se dan cuenta. Sí, pues sí, sí, sí. El bueno, o sea, no necesita toda la pieza completa, pues. No, para nada. Así es, así no. Es, así es. Ya. ¿Y? Así que dijeron, bueno, espere su turno, que la vamos a llamar. Entonces tocaron los otros latinos. Por supuesto que yo me moría de nervios afuera esperando el resultado, y después dijeron que sí, que había pasado, y que después me iban a llevar a la residencia de estudiantes, ¿no? Ya. Y así fue. ¿Ya tenías tu cuarto, tenías tu cama, tenías tu cómoda? No, eso no era mucho que ya estuviera todo preparado para mí, era un poquito improvisado. Yo ni siquiera sabía con quién iba a compartir el cuarto. Ya, ok. Claro, eso es difícil saberlo. Pero sí. Al final me tocaron dos chicas de Mongolia, cantantes, súper buena gente. Seguro. Ellas sabían, veían que no hablaba nada el ruso. ¿Ellas tampoco? Sí, sí, ellas sí. Ah, ellas sí, ellas ya. Sí, ellas se lo hablaban. Y me ayudaron en todo lo que fuera posible para traducir, como podían ellas. Y sí, fue bastante agradable la llegada a la residencia. Después, lógicamente, cuando pasa el tiempo ya hay otros problemas, miles de cosas cuando se es estudiante que resolver, aparte de practicar. La práctica era feroz, había que estudiar muchísimo. Así que, bueno, y así pasaron los años. ¿Te gradúas en Rusia? Sí,
Y después también en ese momento pensando, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Decidí irme a Alemania. Pero espérate, antes que decidas a dónde te ibas a ir, pasaste tus 3 años, te graduaste, Cuatro, claro, cuatro estuve. 4 años seguramente dando recitales también por allá. Poco, no Poco, mucho. No, ya. se hace más la vida de estudiante, no tanto así en la tabla. Ok, dime, ¿y con qué te gradúas presentando, interpretando una obra? En realidad, entre cada año siempre hay los exámenes en Claro, los cuales, sí. entre los cuales hay que pues, llevar un programa, y cada programa, cada vez que se tocaba un examen, era como tocar un recital, ¿no? Entonces la experiencia era prácticamente como si fuera un recital, porque el jurado constaba de 10 profesores ahí sentados mirando, Ajá. y uno tocaba de principio a fin de memoria. Así que experiencia sí tuve varias, mucha, porque fueron varios los programas que preparé. Pero no necesariamente al final que yo haya dicho, bueno, voy a preparar este programa específicamente para esto. No, 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 así no fue. ¿Y con qué obra te graduaste interpretando aquí en el? Bueno, mira, yo he tocado de todo, pero yo al final en Rusia hice lo que se llama un stajor. Un stajor. Bueno, ¿cómo te lo podría traducir? Tal vez es un estudio avanzado, ¿no? O algo así, donde al final no tienes necesidad de hacer ningún programa para terminar. Ellos ya te tienen calificado en el transcurso del año O sea, no hay un cuál es examen el... final. No, Eso, cuál es como en el... otros que se gradúan, pero el examen pues, es la interpretación de tal, y listo, ese es su examen. Por eso te hice la pregunta. No, su sistema de ellos no es ese, es la No, evaluación el continua. sistema, no, no de ellos, porque con otros sí, pero conmigo no, por tener esa calidad de estudiante, ¿no? Ok. Entonces, ya te digo, ellos hacen la evaluación según tu rendimiento todo el año. Todo Y el todo año, el ya. año tú puedes preparar diferentes programas, Claro, ¿no? claro que No sí. necesariamente un programa cargado al final de año. Ok. Y según eso, ya después te dan tu certificado de estudios, que has estudiado allí. Y ya, y bueno, y terminé y me fui, ¿no? Y Con toda esa amaste a experiencia. papá y a mamá, y ya me gradué. No, no, no. No. No, no. No, no le Bueno, diste las buenas nuevas del Señor. no necesariamente. Yo ya tenía avisado que en tal fecha me iba de la Rusia, que ya se acababa todo eso. Tú ya tenías Y. todo programado ya. Exacto, y yo lo primero que hice, como eran vacaciones, me fui a visitar a mi hermana. En Alemania. Ya ella vivía en Francia. En Francia. Ella estudió en el Conservatorio de Estrasburgo. Entonces, estando ya allí, ya me comuniqué a Perú y dije que ya había terminado, ya me había ido y que ahora yo quería irme a otro país. ¿Cuál Entonces era ahí, tu visión en ese entonces, ah? muy bien Ya. difícil, esa Okay. visión, eso era difícil porque en ese momento dices, ¿y ahora qué hago? Ya todo esto se acabó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué Claro. viene? Ahora, ¿a dónde me voy? Exacto. Bueno, entonces comencé por Múnich. Hice mi parada en Múnich para probar qué tal. Digamos que al comienzo todo era nuevo, Claro, pero otro mundo. con el tiempo empecé a conocer gente y... Mi hermana también se vino a vivir a Alemania, porque ella terminaba también en Francia. Y decidimos fundar un grupo de cámara. Las hermanas Cárdenas. No, no, el trío Cárdenas, Okay, porque también ya. tocaba un chelista con nosotros, un alemán. Okay, tú al piano, tu hermana al violín y Anshel el alemán. Sí, ¿Cómo se llamaba el entonces, trío? Cárdenas Trío. Cárdenas Trío. Así Por es. mayoría tenía que ser Cárdenas. Por mayoría. No, además que nosotros fuimos desde la iniciativa, ¿no? Entonces él dijo, él también lo propuso. ¿Y por qué no se llama Cárdenas? Oh, ya, inteligente él. Entonces, bueno, con ese trío hemos tocado muchos años internacionalmente y pues allí, desde que empezó ya, mi interés pleno por preocuparme por un programa de cámara, ¿no? Para piano trío.
o trío con piano, como se diría en castellano. Y la experiencia fue increíble, porque habían obras que yo desconocía y que las aprendí allí. Y no solamente tocábamos repertorio europeo, también latinoamericano, bastante, repertorio latinoamericano de varios países. Grabamos un CD con las cuatro estaciones de Buenos Aires, le pusimos como título de Astor Piazzolla. Tu primera producción discográfica. La primera. Y después, con los años, nos juntamos porque ya se había disuelto un poco el trío. Porque es que, bueno, es que es un poquito complicado, ¿sabes? Después de Alemania me fui a vivir a España y Pero, ya ¿cuánto está. tiempo estuviste en Alemania? 8 años. Oh, pero son 8 años, pues. Y tocando con el trío, te digo. Pero el problema es que el chelista se separó primero porque él tenía un contrato. Él se lo nombraron director de una escuela de música. Entonces, y era en otro lugar, entonces tenía que irse. Y después conocimos, te digo, me fui, nos fuimos a España y conocimos otros chelistas. Pero, perdón, estudiaste durante esos 8 años, estudiaste en Alemania. Privadamente, sí. Ah, Privadamente. privadamente, ya, Sí, 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 sí. Disculpa, ¿y cómo en lo económico, cómo te bandeabas con tus conciertos, como hacen muchos? Bueno, al principio yo tuve una vida así medio como estudiante. Entonces, cuando tú eres estudiante, tienes descuentos en muchos lugares Sí, ¿no? para viajar, para comprar algunas cosas. Nada más era mostrar el documento y ya. Pero yo daba algunas clases. También ganaba dinero con los conciertos, Claro. ¿no? Entonces, pues no estaba mal. No estaba mal. Era una vida un poco ajustada, lógicamente, porque era un nuevo comienzo, ¿no? Estudié, lógicamente, también el idioma, ¿no? Porque si no tienes el idioma, pues es lo mismo que nada. Tienes Así que es. hablarlo. Tienes que Claro, hablarlo. claro. Pero son 8 años. La... ¿Y qué le dijiste a Alemania, a Fiedersen, y te fuiste a España? mira, en realidad fueron por motivos, digamos, claro, personales, pero cosas que resolver, ¿no? Con la mira de regresar. Ah, ok. No cerraste la puerta de Alemania. La dejaste No, junta. La dejaste para, junta. exactamente. Ok, ya, te vas a España. Me voy a España ¿Y qué haces en y España? fui profesora también de piano y de música de cámara. Ok. Y también hice conciertos con el trío. Pero esta vez lo que te iba a contar es que pasaron por esa fila varios chelistas y ya no era lo mismo. Claro, Era, claro. cada experiencia era estar explicando otra vez cómo hacer, cambiar otro chelista, otra vez había que explicar. Entonces, ya se puso un poquito difícil Ya no iba a caminar el juntarnos. trío, pues, ya no iba a caminar el trío. Ya estaba difícil que lo continuáramos, ¿no? Claro. Entonces, el último concierto que hemos hecho ha sido en el año 2014. Ah, recién. Hace 6 años, sí, pero ya eran Claro. salteados los conciertos, ya no eran Okay. con frecuencia, ¿no? Okay. Así que eso ya, sí, ha sido en el 2014. Y con Okay. otra chelista, por supuesto, ¿no? Así que... Pero ya estando en España, yo me di cuenta de que quería hacer otra cosa. Querías componer. Digamos que estaba No te hallabas como... todavía, ¿no? O sea, no encontrabas por dónde ibas el camino, la pista que ibas a tomar. Digamos que no me animaba mucho. Ya, ok, Perdón. ya, sí. Hice alguna... Escribí algunas cositas, pero no estaba muy claro en mi cabeza que quería dedicarme a eso, ¿no? A la composición. A la composición. Entonces, después de vivir en España, como te digo, trabajando, enseñando, me senté un día y dije, bueno, sí, voy a probar, a ver qué tal. Pues sí, o sea, hay que probar. Claro, hay que Y hacer experimento, prueba de esa es la ensayo, palabra, claro, esa es la palabra, experimento, experimento. ensayo error, claro, sí, pues, sí, ya, ¿y qué dijiste?
Empecé a experimentar y por ahí del 2007 empecé a componer. Y todo lo que hacía, me acuerdo, lo guardaba en el disco duro del ordenador, lo volví a escuchar, no me gustaba, le cambiaba. Y así, bueno, hasta que llegó el año 2010, ya tenía compuesto un par de cosas, un par solamente, y me fui a trabajar al Conservatorio de Jerusalén, Eduard Caramba, Said. Hasta allí me fui un año hasta académico para probar, ¿no? Para ver la experiencia, a ver qué solita tal. con tu mochila, porque el piano no lo puedes llevar, pues. No, ni hablar. Y hablar, pues, violín, sí. Qué suerte que tienen los violinistas. Pues sí, aunque no lo creas, es bien difícil encontrar un buen piano, ¿no? Es bien Bueno, difícil solo. debe ser. Entonces, estando trabajando allí, me di cuenta que eso era lo que yo quería. Componer y tener la tranquilidad para componer, que O no la sea, tenía en ese momento, en el ¿no? Conservatorio de Jerusalén, ahí recién encuentras tu esencia. O sea, Mónica Cárdenas se encuentra con Mónica Cárdenas ahí. Sí. Después de haber recorrido todo, esos 8 años en Alemania, antes en otro país, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Qué Lo que dijiste? pasa es que no tenía la tranquilidad para hacerlo, ¿sabes? Porque tenía mucho trabajo. Entonces, pues, no encontraba un hueco para sentarme y componer. Entonces, ya después del trabajo, porque solamente fue casi un año académico, ya mi vuelta fue a Europa, pero Alemania. Ya había dejado España. Cuando yo acepté ese trabajo de Jerusalén, ya había dejado España en ese momento. Entonces, el avión, cuando salí de trabajar, terminé de trabajar, venía directo a Hamburgo. Pero espérate, ¿y cuánto tiempo estuviste en Jerusalén? Casi un año académico. No mucho tiempo, no mucho tiempo. Pero Pero, un nuevo idioma, una nueva cultura. hombre, no creas, ¿ah? Porque allí la ventaja es que puedes dar clases en inglés. Ya. Yo no tuve necesidad ni de aprender árabe, aunque aprendí un poquito, ni tampoco de aprender hebreo. Ok. No tenía necesidad. Así que, claro, a los que dirigían el conservatorio sí te decían, pero ¿por qué no aprendes árabe si te vas a quedar más tiempo? Ya me estaban diciendo, insinuando que me Quédate, quedara así tres, es, pues, cuatro, 5 años. Me dije, así no, no, es. no, no, no. O de repente te quedabas de por vida también, aunque no era tu camino, aunque nadie sabía si puedes regresar. Oye, pero yo te voy a decir que, oye, imposible, ¿eh? En mi caso, yo no creo. Para mí fue suficiente estar ese tiempo. Ahí ya, Fue suficiente. Lo agradezco muchísimo ya cerraste porque, la puerta. Siempre es bueno dejar la puerta junta. hombre, está junta porque yo he vuelto de visita. Ok. Está Ya. junta, no está cerrada. He vuelto de visita. Ya. Pero para vivir allá, no. No, no. No Nada que lo ver. veo. Ok. Nada que ver. Nada que ver. Además, Es. para trabajar en Jerusalén tienes que ser judío. Yo no soy Oh. judía, así que imposible. Correcto, correcto. Dime, ¿y tus conciertos en Jerusalén? ¿Tus El presentaciones conservatorio. en Sí, el el conservatorio? conservatorio organizaba. Sí, hubieron algún par de presentaciones. Muy bonito, fue muy bonito. Ellos lo organizaban muy bien. Así que, sí, por ese lado, estoy contenta. Y Una hasta respuesta. me invitaron para volver y tocar. ¿Y ahí? Lo que pasa es que, pues, no se dio la oportunidad. Han cambiado, la directiva ha cambiado, entonces ya no No, están claro, las otro personas de ya antes. no te conocen los nuevos. No me conocen, entonces ya. Exactamente. Entonces dime, tomas tu avión y te vas a Alemania. Abriste la puerta otra vez, como no la cerraste, estaba junta. Te Estaba empujaste nomás y junta. entraste. Así es, Está me bien. enteré. Ok, Me bien. enteré. Y bueno, como aquí al principio pues era todo nuevo y no tenía casi trabajo, me pongo a componer. Mi ocupación ya era pues componer y componer. Tu primera composición. No, 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 no es la primera, porque te dije en España ya hice un par. Ok. Ya hice un par. Pero digamos que las composiciones que ya son conocidas vienen a hacerse desde el año 2013.
Okay. más o menos, sí, 2013. Así que son 8 años que ya seriamente me dedico a la composición. Y pues, bien, todo muy bien. Me gustó, me quedé ahí. Por supuesto que sigo practicando el piano, porque... Claro, es tu amigo. No, y sobre todo que una de las ventajas que tengo es haber estudiado la carrera del piano, entonces así, pues, puedo componer para piano, como lo he hecho ahora. Tengo otras ventajas también, el de ser pianista, puedo conocer mejor, digamos, ser arreglista o orquestar algo, ¿no? Esa es la ventaja del piano. ¿Te veré algún día en Festival La Beethoven Halle? ¿En cuál festival, perdón? ¿La Beethoven Halle? Allí tocar. No sé, no creo. ¿Por qué no creo? Porque yo estoy enfocada con la composición a otra dirección, ¿no? En este momento yo no estoy, a pesar de que voy a dar recitales a raíz del disco último que he hecho, ya tengo programado recitales para hacer a fin de este año y el 22 comenzar, pero yo toco, si te das cuenta, otra cosa. ¿Me Influencia es tu entiendes? obra. Es que yo no me voy a sentar al piano a tocar un nocturno de Chopin, ni tampoco una sonata de Beethoven. Si voy a ir No al es. piano a conciertos es a tocar lo mío, porque yo me estoy ahora haciendo conocer como compositora. Te estás marqueteando como compositora. Bueno, algo así. Algo así. Algo Okay, así. okay. Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo. Mónica Cárdenas es peruana. Ya la están conociendo a través de este programa. Quedan las puertas abiertas de los escenarios del mundo para ella. Maestra. Muchas gracias por la presentación. Voy a ser tu marquetero, creo, en adelante. Bueno, para los amigos latinos, muy Claro bien. que sí, claro que sí. Dime, ¿y tu obra Influence? Mi obra Influence. Bueno, es como el nombre lo dice, ¿no? Es una influencia. Sí, pues sí. Qué bueno que sacas el tema de influencia, porque me gustaría. Para orquesta de cuerdas. Es para orquesta de cuerdas, pero ¿por qué influencia? Mira, en general, en la obra que yo escribo, ya sea para piano, para orquesta, para cuarteto, para trío o para dúo, la influencia que yo le pongo es latinoamericana. Muchas veces solamente peruana, pero últimamente también latinoamericana, como es el caso de la última producción que he hecho. Pero, ¿por qué influencia? Porque para mí es importante recalcar que toda música que escuchemos siempre tiene influencia de algo. Es Si, obvio, no, obvio. si nos vamos al Perú, la música peruana que nosotros escuchamos, nuestros valses, nuestras polcas, que la gente dice ser, oh, criollismo, criollismo, pero ¿de dónde viene eso? ¿No? Entonces, no hay que olvidar que la música peruana pues tiene influencia española, tiene influencia africana, Claro, sí, ¿no? así Entonces, es, así es. todo eso mezclado es una fusión, Así es. porque la música peruana es una fusión, Exacto. ¿no? Y Exacto. no hay que olvidar, por ejemplo, Chabuca Granda. Hay grabaciones en YouTube de los años 70 y tantos, no lo sé, o 80 y tantos, no. Al final de los 70, de repente serían esas grabaciones. Ella canta sus valses de una manera estilizada, un poquito a lo Latin jazz. Y es Chabuca Granda, cantando su propia obra. Recuerdo que en esas grabaciones tenía el acompañamiento de un chico guitarrista que me van a perdonar, no recuerdo el nombre, pero el acompañamiento era exquisitamente Latin jazz, con tendencia a la música brasileña, ¿no? Y no dejaban de ser los valses de Chabuca Granda. Claro. Entonces, la misma Chabuca Granda fusionaba su música, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, que la música peruana es netamente peruana y que no tiene difusión y que no la fusiona.
Momentito, pero es que nadie la está fusionando porque ya está fusionada. Claro, ya está puesto así, claro, sí. Ya está, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que a mí me gusta en mis obras, como digo, poner la influencia de otras culturas, fusionar en pocas palabras, y influence esta obra para orquesta de cuerdas, es un ejemplo. Aquí pongo lo que es el ritmo afrocubano, mezclo con lo que es una habanera. La habanera también muchos pueden decir viene de Cuba, pero también viene de España. Y es, digamos, al principio muy, muy delicada, luego se va desarrollando, luego desemboca en lo que es el ritmo afrocubano, ¿no? Y después se va acabando parecido al comienzo. ¿Me entiendes lo que te digo? Y bueno, es como digo, es una influencia total. Claro. Lo que yo trato de escribir, ¿no? En correcto, correcto. Mis obras. Dime, y en tu producción de este año, 10 preludios y fugas de Latinoamérica, ¿qué cosa te lleva a producir? Mira, yo ¿qué tenía... te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te incentiva? Bueno, yo tenía el año pasado, en febrero, tenía el proyecto, digamos, ya paso a paso escrito. Yo tenía pensado hacer una producción con una flautista española. Ella se llama Clara. Clara vino a España, perdón, vino a Alemania, ensayamos el programa. Dentro de esa producción iban a ser dos obras para flauta y piano, que pues te estoy hablando de unos 25 minutos más o menos, y el resto iba a tocar yo sola, una sonata que compuse en el año 2018 y que está en esta última producción. Se llama Herencia. Okay. Entonces, vino el problema este tremendo de la pandemia. A finales de febrero, ella vino aquí por decir el 12 de febrero, y a finales de febrero se cerró todo. Salían los bomberos por acá. Yo vivo en la playa, yo vivo en costa, aquí en Alemania. Salieron los bomberos con los altavoces diciendo, no salgan de su casa, quédense, no salgan. Cine terror, te digo, ¿eh? Eso ha sido sí, claro, sí, seguro. Tremendo, tremendo. Acá no fue así, ¿no? Los bomberos que salían, no. Pero bueno. Ah, bueno. Entonces, el proyecto se fue al agua. Sí, pues. Porque le digo, claro, tú ya no puedes venir. Y se suponía que la grabación mía iba a ser hecha en España. Yo no podía ir a España. Puede salir, una cosa así tremenda. Así es. No podía salir de la frontera. Porque si salía era irresponsabilidad mía y no me iban a dejar entrar por ese motivo también. Claro. Entonces se fue al agua el proyecto y como me quedé en casa, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, lo pensé. Yo en el 2019 compuse un preludio por encargo para piano. Un preludio de más o menos casi 3 minutos, ¿no? Yeah. Y un día dije, ay, qué bueno fuera sería hacerle una fuga a este preludio. Entonces le compuse la fuga con el ritmo andino afroperuano yugo. Yeah. Con el yugo. Entonces ya tenía un preludio y fuga, pero lo olvidé, se quedó ahí guardado como otra composición mía, ¿no? Vino la pandemia. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si hago un ciclo de preludios y fugas? Claro. Ya tengo el número uno hecho con su fuga. A ver ahora. Bueno, entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue hacer un preludio joropo. El joropo es... un género. Es venezolano, ¿no? Y con la fuga que se llama Feeling, bueno, pero esto ya fue más, porque este ciclo de preludios y fugas tiene mucho de jazz también.
Entonces, al llamarse Feeling, pues le di un aire así medio como bar, un bar de noche. Hice a tomar una copa y escuchar ahí algo, ¿no? Un fondo de piano. Pero y así, luego vino el tercero, zapateo, ese es el peruano, afroperuano, con su fuga, y así sucesivamente. Luego venía este ritmo malambo argentino, preludio, con su fuga tango, y así sucesivamente hasta el final. Se hicieron, compuse 10 preludios y fugas, y también buscarle el título fue algo difícil, ¿no? Tiempo estuve pensando qué título ponerle, pero al final dije... 10 preludios y fugas de Latinoamérica. Exactamente. Y en esa producción está también la sonata Herencia, que pensaba grabar con... En la producción con la flautista, al final había pensado yo tocar sola, ¿no? Dime, Mónica, para información de los amigos que no ven el mundo, ¿en qué páginas pueden escuchar? ¿Puedes informar? Los preludios y fugas están en todas las plataformas digitales. Okay. Y algunas de mis obras se pueden escuchar en mi página web. ¿Puedes Eso tu es. Página es? Mi página es www.monica-cárdenas.de. Ok, de Deutschland. Okay. De Deutschland, exacto. Perfecto, perfecto. Para los amigos que nos están viendo, Mónica es peruano-española. Se graduó en el Conservatorio Tchaikovsky de Kiev, en Moscú. Y obtuvo el fellowship, el diploma de la West London University. En composición. En sí. composición. ¿Qué sí. proyectos ahora en adelante? Porque ya veo que ya agarraste la pista y sí. usted se va maestra por ahí. ¿Vas a componerle bueno. algo al Bicentenario del Perú? Oh, buena pregunta. No había pensado en componer algo para el Bicentenario, pero sí pero... hay... Hay una chelista que me escribió y me pidió tocar una obra mía para un concierto que van a hacer por el Bicentenario, ¿no? Caramba, qué interesante. O sea que voy a estar presente claro en que el festejo. Sí. Tienes las puertas abiertas del programa para transmitir tu concierto a todo el mundo. Muchísimas gracias. Lo coordinamos. Ya, perfecto. Lo lanzamos a todo el mundo. Perfecto. Es una muy buena idea. Somos esta región. Es que tenemos que sumar. ¿Sumar qué? Tenemos que sumar. Tus conocimientos, más los míos, tal, y vamos saliendo. Tu amiga, pero lógicamente de eso se trata la cartelera. Un placer, un gusto haberte tenido en el programa y siempre las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Yo encantadísima estar aquí.